buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PS News. Como siempre, les estaremos acercando toda la información del mundo del póker. Estos son los títulos del día. John DiVella se consagra ganando el main event del PCA de Bahamas. Se viene el World Poker Tour Shooting Star. Conoceremos algunos de los nombres de los profesionales que tendrán recompensa. Los jugadores de High Stake dejaron Macao y ahora las partidas se desarrollan en Australia. Patrick Antonius, el principal protagonista. Hoy comenzó la tercera fecha de la Madero Summer Cup. Repasamos cronograma y estructura del torneo. Y como siempre, la agenda con los torneos más importantes para los próximos días. Comenzamos la edición del día de hoy con lo que sucedió en Bahamas en el PCA, evento principal. El gran ganador, John DiVella, que se llevó poco más de $1 millón por este logro. Vemos el informe a continuación aquí en PS News. Como dijimos, Bahamas y todo lo que sucedió en los últimos días. Luego de 7 días de torneo, John DiVella pudo quedarse con la victoria del main event del Poker Stars Caribbean Adventure 2012. Este año el número de participantes ascendió a la cifra de 1072 y DiVella, que entraba quinto en fichas a la mesa final, logró esta impresionante victoria. Chaka fue el animador de la velada con grandes altibajos cuando quedaban 3 jugadores en mesa, intercambiando las posiciones de liderazgo con el resto de sus rivales. Las acciones se iban poniendo cada vez más tensas hasta que llegó el momento del próximo eliminado. En esta ocasión el verdugo sería Kyle Julius, dejando en la tercera posición a Faraz Jaka, uno de los principales protagonistas que tuvo este PCA durante los 7 días que duró. Ya en el heads up, DiVella comenzaba con 18.585.000 puntos y Julius con 13.105.000. En un momento Julius intentó hacer un farol, pero las probabilidades estuvieron del lado de DiVella, completando su proyecto a color en el river, y de esta manera se quedaba con la victoria. Repasamos posiciones finales y los cobros. El primer lugar para John DiVella, de Estados Unidos, con $1.775.000. Segunda posición para Kyle Julius, también de Estados Unidos, con $1.5 millones. Tercer lugar para Faraz Jaka, con $755.000. Cuarto lugar para Joan Liu, la mujer de la mesa, de Canadá, con $600.000. Quinta posición para Mark Drover, también de Canadá, con $468.000. Sexto lugar, Anthony Gregg. Séptimo, David Bernstein. Y octava posición para Rubén Visser. Estas eran las acciones del PCA de Bahamas en la mesa final y los resultados, por supuesto, de la mesa justamente. A continuación vamos a ver a John DiVella y su testimonio a minutos de haberse consagrado campeón de este PCA 2012 y un jugador que no venía teniendo muy buenos logros. I am here with your 2012 PokerStars Caribbean Adventure main event winner, John DiVella. Congratulations. Thank you very much. Now, John, this field was 1,072 players deep. At what point did you think that you could win it? I've played a lot of tournaments. This is probably my 10th big tournament like this, and I never, ever felt comfortable that I was going to win. I said from day one I was winning this tournament. There wasn't even a question. My wife said she felt it. She'd never said that before in her life. My best friend said he felt it, and it was, I think the stars were all aligned perfectly for me. I really do. Wow, that's pretty sick. But we do know that you are actually a stock trader by trade, so you are not a professional poker player, but you have played tournaments before. What other poker experience do you have? Do you play home games in New York? No cash games ever. I fly to some of the tournaments in Vegas and Atlantic City. It's a recreational thing for me. Maybe I'll take it a little more seriously now, though. Yeah, you have the bankroll for sure. Yeah. Now tell me about this final table. A lot of young guys, a lot of online players. How did you feel you fit in? Wow, it was real intimidating. The final four that was left, I said last night, I said exactly who I thought the final four would be, and it was exactly what I thought. So I had already strategized everything beforehand. It just happened again, work out perfectly to what I thought it would. Unfortunately, the last four, the three competitors were the best ones at the table, in my opinion. So it kind of, I didn't like to be right because I didn't want to play against them, but I did, and thankful that they knocked each other out, and it all worked out for me. Este era el testimonio de un jugador casi amateur con muy pocos logros en lo que es el ámbito en vivo, apenas más de $40.000 de ganancia
por sus trabajos anteriores y bueno, ahora finalmente se consagra en el PCA de Bahamas, como dijimos, con un muy buen premio. Cambiamos de información ahora, vamos a otro torneo. Se trata del de un argentino en el World Poker Tour. Esto se desarrolló en el Casino Melincué el fin de semana, más precisamente el sábado. Allí se dieron cita a 69 jugadores para participar por este premio. El primer premio, recordemos, es un satélite, el Bahín para un satélite para el World Poker Tour que se desarrollará en Los Ángeles. Según nos explicaba Nicolás Ravaglio en nuestro último programa, al superar la cifra de 63 jugadores, el ganador se hizo acreedor, en este caso, de dos satélites en lugar de uno por haber superado esta cifra. El ganador, Germán Jiménez, que estará viajando a Los Ángeles para participar de estos satélites del World Poker Tour. Por supuesto, esperemos que lo haga con un muy buen trabajo. Continuamos ahora en PS News y la agenda con los torneos más importantes. Les recordamos que pueden seguir participando de los clasificatorios para la última fecha del circuito argentino de póker, esto es la gran final de Ushuaia. Los buy-in van desde los 600 pesos y se llevan a cabo en todos los casinos del circuito. Mañana, 17 de enero, tendrá lugar el torneo Second Chance de la Madero Summer Cup. El buy-in será de 800 pesos con ribeye. Y el 18 de enero, a las 19 horas, hay una nueva fecha del torneo Poker Fish en Santa Fe. El costo de inscripción, 130 pesos. Ya estamos listos para ir a una pausa. Al regreso estaremos repasando lo que tiene el casino de Puerto Madero para el día de mañana. Se trata del torneo Second Chance, que justamente se va a estar desarrollando en el marco de la tercera fecha de la Summer Cup en el casino de Puerto Madero. No se muevan porque al regreso estaremos repasando justamente esto. Pausa.